amigos, muy buenos días, bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV. El día de hoy, junto con nuestro invitado favorito, vamos a probar una de las papas más raras que existe en el mercado. Así es que, acompáñenos. Especial y más favorito de toda la vida. ¿Cuál es su nombre, joven? Andrew. El día de hoy vamos a probar papas raras que te las encuentras, a lo mejor no en la tienda de la esquina, a lo mejor no en la Walmart, a lo mejor no en el Calimaxo, cualquier tienda donde venden papitas, pero sí, a lo mejor al otro lado venden muchas cochinadas de estas y te las vienes encontrando aquí en sobre ruedas o en lugares así raros, o no, a lo mejor 7-Eleven. ¿Y con cuáles quieres empezar? Funyuns. Vamos a empezar con Funyuns. A lo mejor ustedes ya las han comido, estas tienen muchos años. Yo creo que ya las he probado antes. Son papitas con sabor a aros de cebolla. ¿Te gustan los aros de cebolla? Sí. Papitas con sabor a aros de cebolla. Todo te está comiendo una, vamos a ver la otra. Cuerpo de Cristo. Chacal, ¿las quieres probar? A ver, ¿de qué son? Aros de cebolla. ¿Qué te parece el sabor? ¿Saben a aros de cebolla como cuando vas a las hamburguesas? ¿Eh? ¿Están ricas? Funyuns, estas me costaron creo que 15 pesos. Muy ricas. Recomendada, 100%. ¿Cuáles quieres? Ahora los chetos. Chetos. Estos chetos son especiales como del Día de los Muertos. Traen una calaverita y son sabor canela y azúcar. Canela y azúcar. Canela y azúcar. Y tienen figuras de... de calaverita. Para hacer el esqueleto. Ah, ok. Está la calavera. El torso. Está el torso. Las manillas y así. Y el hueso. A ver, tú te comes la cabeza. Bueno. Está el torso. ¿Saben? A puro canela, pero... pues no sientes que estás comiendo papitas, se me antojan más con un café. La verdad. ¿No? ¿Qué es otra? No, si le gustaron, pinche gordo, ¿qué es otra? No. No. Estas chingaderas creo que también me costaron 15 pesos. En tus sobre ruedas más cercano. Fíjate una silla. Tenemos un invitado más, vamos a quitar a nuestro trusty bonsai. Tenemos aquí el Chacal con nosotros, que está dispuesto a seguir probando todas estas papas. Y bueno, miren, estas sí son comunes. Son las favoritas de mi tía Marta, un saludo para ella, saludos tía Marta. Doritos Cool Ranch. Les digo, estas sí son populares, sí las encuentro. ¿Dónde las compré? También son del Sobre Willis. Estaba pura de ese ranch, un poquito fuerte, ¿no? ¿No? Está muy fuerte. Estaba puro ranch. A ver, de estas no hicimos, ¿las recomendabas? Con un pinche café. Con un pinche café. Estas, sí, pues, un poco fuerte es el ranch. Y vamos a pasar a... Rufles, lime y jalapeño. Estas sí están todas puteadas. También me costaron 15 pesos ahí en el sobre ruedas.
fecha de vencimiento 14 de diciembre. Así que estamos a pocos días de que se venzan, hay que probarlas. Mañana. Es que hoy es lunes en el video. Tú lo estás grabando el domingo, pero para ellos es el lunes. ¿Saben como a las chips jalapeño? ¿A las chips jalapeño? A los ruflesos. No. Yo les recomiendo si esto es bien pedo y no te importa el sabor. ¿Ustedes? Está bueno. Está bueno también. Está bueno. Nos quedan dos. Las más raras las voy a dejar para el último. Y siguen estas. Y estas no son las más raras, ¿eh? Buffalo Ranch. Estas me costaron, creo que eran 2 por 15 con estas y los Doritos Cool Ranch. Estas son marca Pop Chips. Sabor Buffalo Ranch. No traen muchas. Dice hot, pero no pica. Neta, tan. La voy a volver a probar. Aunque les voy a decir que saben culero, pero. No le encontré el sabor a búfalo. ¿Quieres otro? No. Ni búfalo, ni ranch. Ni búfalo, ni ranch, ni madre. Vamos a ver si nada, no. ¿Me pica más esa? La de limón jalapeño. Uh-huh. Y por último, yo sé que a estos güeyes no les va a gustar, pero. Y la bolsa más grande. Lay's sabor pepinillo. Así como lo escucharon. Pepinillo. Tangy. Háganme el favor. Y agarran bonche. A mí sí me gustan los pepinillos, pero. Haz de cuenta, amor, eso no. ¿Eh? Sabe un chingo. ¿Qué te hace? No se siente sabor. No se siente sabor. Nomás se siente como si estuviera comiendo tu platita. Al final sí te da un sabor a pepinillo, pero no es muy fuerte. Pero chingarte una bolsa de este tamaño, no mames. No, o sea, lo mejor como esta que trae 10, 15 papitas, pero. Las favoritas tuyas el día de hoy. Funyuns, a huevo. Yo también, Funyuns. ¿Tú? Las propias Lime jalapeño. ¿Estas te gustaron más que esto? Sí, no me encantó el sabor a aro de cebolla. Bárbala. Esta se vence 28 de diciembre. Mira, Diego. No, ok. Bueno, Andrew y yo nos quedamos con Funyuns, el chacal con la slime y jalapeño. Vamos a ver si nos encontramos más. Yo sé que hay más sabores raros y malos, lo más seguro. Pero pues, esto ha sido todo por el día de hoy. Antes de despedirme, les voy a dejar ahorita al final el link para que se suscriban y para que miren unos videos de unos vatos que se llaman Rad Bros Mountain Bike. Ellos andan en bicicleta de montaña. Son muy buen pedo, tienen muy buena música y van a cerros de Tijuana, Tecate, Ensenada y hasta Estados Unidos que ni sabía si conocían, y los paisajes están bien chingones. Síganlos, Rad Bros Mountain Bike. Se los pongo ahorita aquí al final. Y pues nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.